Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo directo, esta vez previa contra la Andorra, chicos. Una final que tenemos mañana ante un fútbol club deportivo, bueno, un fútbol club Andorra, que llegan a una situación que no es la mejor, ¿eh? No es la mejor para los de Ersarabia. Así que vamos a hablar un poco todo, vamos a analizar un poco lo que ha dado de sí un poco estos días en cuanto a novedades de fichajes, etcétera. Vamos a estar con David Olivares, José Luis Artús también. También estará Diego Vicente, David también va a estar con nosotros de Volver al León. Vamos a tener bastante cosas de las que hablar, ¿eh? En este tramo de directo y sobre todo, ya os digo que bueno, para preparar un poquito lo que viene siendo el partido de mañana, que yo creo que el Real Zaragoza se juega más de lo que debería, ¿no? En un partido que en principio no es clave, ¿no? Pero teniendo en cuenta la mala imagen que dio el equipo contra el Dense, yo creo que es necesario recuperar esa senda de esas buenas sensaciones. Al final ya os digo que bueno, que es un poco importante el partido de mañana. Voy a ir preparando esto para que se pasen nuestros invitados. Ahora voy a estar con vosotros. Antes de todo, darle las gracias a Jaco, no, Jaboim, por ese pedazo de follow hoy, y Dani Hernández también, antes de ayer, que nos dio un follow también. Monopeiro también estaba por aquí, que nos había dado un follow. Muchísimas gracias, chicos. Ya sabéis que todo el apoyo que le dais al canal, pues, ayuda bastante. Y bueno, ya os digo que en forma de follow, suscripción, lo que queráis, viewer, como queráis, ya os digo que bueno, siempre va bien. Voy a ir hablando ya del tema de Bebé, porque hoy ha hablado Bebé, bueno. La habló hace unos días, pero creo que hoy se ha publicado la entrevista en Radio Marca, y ha dicho cositas interesantes, que luego vamos a comentar naturalmente, pero bueno, hay que ir comentando cositas del tema Bebé, que ya os digo que yo lo daba por perdido, ese regreso de Bebé, pero después de escuchar la entrevista de Radio Marca, ya os digo que me da la sensación de que igual no está tan perdido el regreso de Bebé, y me da la sensación que no. Que es una situación que es complicada, es cierto, pero al final creo que la voluntad del jugador pues prevalece muchas veces por encima de muchas cosas y creo que al final en este caso pues puede ser determinante. Vamos a dar un momentito porque... Vale. Tengo por aquí esto. Perfecto. Voy a ir saludando a todos los que estáis ya por aquí, ¿eh? Muy buenas a Bego, muy buenas a... creo que Z bueno 21, lo he visto antes. No, Jorge Ramos, muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a esperad un momento que no veo el usuario desde aquí. Buenas a Romaniano 1010, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Buenas a Billy 79, buenas a Kerry, buenas tardes a Sergi Raya también. Buenas tardes a San Cris, buenas tardes también a JL Casaus, que decía que van acabando los exámenes universitarios. Yo ya los he acabado, al menos en mi carrera los hemos acabado, han ido bien, así que bueno, la verdad que contento. Ahora vamos a darle un poquito de caña estos días al Twitch, que al final tengo vacaciones y yo creo que alguna cosita vamos a hacer especial. Sí, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol, Romaniano, vamos a hablar del Real Zaragoza, vamos a hablar de cómo llega ese partido contra Andorra. Y bueno, al final ya os digo que vamos a empezar con el tema Bebé, porque ya os digo que me parece que es una de las cosas del día, de uno de los temas del día, porque ha salido últimamente la entrevista a Bebé en Radio Marca, y ya os digo que bueno. Que al final, yo creo que a mí me da la sensación, no sé qué sensaciones os ha dejado vosotros la entrevista en función de lo que habéis podido leer, escuchar, etcétera, pero me da la sensación de que el regreso de Bebé está un poco más cerca que ayer. No sé si. Y creo que conforme pasen más los días y el Rayo no se acabe de decidir y Francisco no lo acabe de ver claro, creo que el Real Zaragoza ganará enteros para incorporar a un Bebé que yo creo que si llega. No lo va a hacer en forma de cesión, ¿eh? Es la sensación que me da en función de lo que he podido escuchar de lo que decía. Me da la sensación de que está cansado ya de ir cambiando de equipo en forma de cesión. Quiere un poquito de estabilidad y al final es normal, ¿eh? Que quiera esa estabilidad el bono de Thiago Manuel Díaz Correia Bebé. Y al final ya os digo que bueno, es normal que pasen este tipo de cosas porque al final tenemos que tener en cuenta que Bebé ya tiene una edad y al final estamos hablando de un futbolista que bueno, que ha sido un trotamundos y yo creo que ya le va bien descansar un poquito y ojalá sea en Zaragoza.
Muchas gracias a Bego por esas dos suscripciones regaladas. Decía Kerry, a mí me da la sensación que me ha dado es que no va a venir en enero. Si tiene que hablar con el Rayo y ahora está centrado en la Copa África, lo ve imposible para este mercado. Pues es posible, pero yo sinceramente creo que es un fichaje que se puede cerrar en los últimos días. Por eso yo creo que ahora mismo está la cosa bastante parada. Pero creo que la intención de Bebé y Cordero también está muy pendiente a esa situación de Bebé, ¿no? Porque al final entiendo que bueno, que es un futbolista muy importante, es un futbolista que bueno, que el año pasado le dio mucho al equipo y entiendo que también que al final es un jugador que bueno, que te aporta, te marca diferencias, te marca diferencias. Te marca diferencias y al final es un futbolista que no vas a encontrar seguramente en el mercado que no sea, bueno. Es que es difícil en el mercado de invierno, lo comentamos el otro día, que es muy complicado encontrar un futbolista que te aporte ese rendimiento inmediato, que tenga ese grado de bueno, de caer de pie, ¿no? Como cayó el año pasado de pie en el Real Zaragoza, el bueno de Bebé. Pero sobre todo esa adaptación, ¿no? Porque en los fichajes de invierno vemos muchas veces que al Real Zaragoza le cuesta mucho el tema de que se adapten esos futbolistas a lo que viene siendo el. Bueno, ha pasado con muchos futbolistas de que no se han adaptado a la Romareda. Y yo creo que firmar a un futbolista como Bebé, que ya sabe lo que es el Real Zaragoza, ya está en el Real Zaragoza, sabe lo que quiere la afición y sobre todo entiendo que al final pues es un futbolista que está muy a gusto ahí, aquí. Entonces, pues ya os digo que me da la sensación de que es muy posible. Es muy posible. Espera un momento. Creo que le falta la URL. Espera un momento. Le voy a pasar al bueno de David Olivares, que se pase por el canal. Porque no sé si me está escuchando ahora, pero le voy a enviar el. Creo que está bien, ahora creo que está bien. Vale, muchas gracias a JL Casals por esa pedazo de suscripción. Marco Neanso decía, a mí me da la sensación de que Cordero va a hacer lo mismo que en verano. Cuatro fichajes impresionantes a priori que luego no rendirán. Es nuestro sitio. Yo veo que se ha perdido mucha ilusión a raíz del partido contra el Dense, pero sí que es verdad que al final tienes toda una segunda vuelta por delante, queda muchísimo. Yo soy el primero que creo que el Real Zaragoza este año lo va a tener muy complicado para remontar esta situación. Es una situación que es difícil darle la vuelta, tal y como se le ha puesto en la temporada, pero entiendo que al final creo que el Real Zaragoza tiene calidad y tiene condiciones en la plantilla como para darle la vuelta a esta situación. Y sobre todo, estamos hablando de que hay muchos futbolistas por debajo de su nivel. Y ha habido sobre todo ese tipo de futbolistas que sobre todo lo hemos visto en este primer tramo de competición. Más allá de que no hayan rendido, este equipo se ha demostrado que puede competirle a cualquiera. Y cuando rindan, imaginaos lo que puede hacer este equipo. Yo sinceramente creo que puede. Yo no lo veo imposible, ¿eh? No lo veo imposible ese cambio, bueno, ese cambio de dinámica. Pero bueno, ya os digo que bueno, que habrá que verlo. Y vale, ya están por aquí tanto David como José Luis. A David no lo veo todavía, pero no sé si se está conectando bien. Está por aquí el bueno de José Luis, que creo que ya me está escuchando. ¿Se me escucha bien, José Luis? Sí, te oigo, te oigo. Perfecto, perfecto. Ya te está escuchando la gente, ¿eh? Mientras Vale. entra David, que parece que está teniendo problemas para conectarse, no sé si te aparece a ti. No te aparece, ¿no? No te A mí no, aparece. a mí Vale. no me. Vale, perfecto. Te quería preguntar por el tema Bebé. Lo estamos comentando. ¿Cómo ves esa posible llegada de Bebé en invierno? Ahora pondremos la imagen de José Luis, cuando esté David, pero ¿cómo ves, para ir empezando un poquito, cómo ves esa posible vuelta de Bebé en invierno? Y si, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho hoy, ¿tienes más esperanzas en que vuelva el bono de Bebé al Real Zaragoza este mercado invierno? A ver, está claro que por lo que ha dicho hoy, él está deseando salir de alguna manera. Yo no confiaba mucho en que, de hecho, aún soy escéptico en que pudiera venir, pero sí que es cierto que se ha abierto una puerta, igual parecía cerrada. Él ha dicho que estaba muy a gusto en el Real Zaragoza y que estaría muy feliz de estar aquí. El problema está en que, claro, creo que son 33 años los que tiene, ¿no? Y Sí. que él ya lo que debe buscar o intentará buscar es desvincularse del Rayo, pero para posiblemente buscar un último contrato que yo no sé si el Real Zaragoza ahora mismo económicamente puede asumir o está dispuesto a asumir
Porque para asumir ese contrato tendrá que descartar otras opciones, futuras o presentes. Es que al final estamos hablando de un futbolista que tiene una ficha muy alta, es un futbolista que bueno, que te puede dar mucho, pero recordemos que se pierde ese primer tramo de temporada, bueno, de segunda vuelta por la Copa África. Es un futbolista que si lo quieres incorporar, ¿cuánto te va a durar, ¿no? Para esta segunda vuelta, que no te va a durar tanto como el año pasado, que sí que es verdad que venía y ya lo ponías a jugar prácticamente. Entiendo que también el tema de la adaptación y de cómo llegue, sobre todo si tienes problemas físicos, pues ese fichaje pues es un poco más complicado en ese sentido, ¿no? Es complicado y lo que digo, y económicamente, ya te digo, supone igual cerrarte otras puertas. Evidentemente, ya demostró el año pasado que es muy válido y que precisamente quizás sea una pieza que necesita el Real Zaragoza, ¿eh? Un extremo de sus características, esa velocidad, esa verticalidad, esa transición que ahora mismo al equipo parece que le falta. Tenemos ya por aquí al bueno de David Olivares. Estamos hablando del tema bebé. Bueno, primero de todo, bienvenido, David. Estamos hablando del tema de bebé. ¿Tú cómo ves después de lo que ha dicho hoy el bueno de bebé en Radio Marca? ¿Ves posible esa vuelta? Hola, buenas tardes a todos, amigos. Bueno, posible. Bueno, no lo sé, realmente. Al fin y al cabo, creo que Bebé es un jugador que es muy propenso a este tipo de declaraciones, como tal. De hecho, no es la primera vez que lo hace. Otra cosa, si al Real Zaragoza le vendría bien, que bajo mi punto de vista, por supuesto, que de hecho acabáis de decir exactamente lo que aportaría. Y por lo tanto, tal y como está el juego del Real Zaragoza ahora, creo que sería un fichajazo. Es que al final es un futbolista que te marca esa diferencia y sobre todo en un equipo que bueno, le está costando tanto ofensivamente, que es un equipo que le cuesta mucho generar esas ocasiones de gol y esas jugadas, ¿no? Al final le está costando mucho al Real Zaragoza, con balón está siendo un equipo muy impreciso. Un jugador como Bebé pues te puede dar muchísimas cosas. Entre ellas, esa capacidad de tener un extremo que desborde también por izquierda, ¿no? Que al final José Luis le falta a este equipo un extremo por izquierda, más allá de que Valera esté bien por derecha, pero es que al final Manu Vallejo no ha conseguido tener ese buen rendimiento que se esperaba de él, ¿no? Sí, yo esperaba la verdad que muchísimo más de Manu Vallejo. De hecho, al principio parecía que sí, que se iba a ser el hombre. Es cierto que también, a ver, ya no solo es cuestión del extremo izquierdo, es que el Real Zaragoza, el tema del delantero centro, ha tenido muy mala suerte. Ya con la apuesta de Sinan Bakis, ya veremos cómo vuelve. Digamos, un delantero centro que te diga, no solo que marque gol, sino que te fije posiciones, es ahora mismo una cosa de la que adolece Zaragoza y que hace que los equipos contrarios defiendan con mucha más comodidad. Claro, si tú no tienes un delantero que te encorde, defiendes esto. Ahora, Bebé aportaría al extremo izquierdo, sí, pero acompañado con un delantero en condiciones todavía sería mucho mejor. Decían por aquí, la gente está muy preocupada por el tema de la primera vuelta que hemos visto del equipo, que al final firmas a buenos futbolistas, bueno, en teoría buenos futbolistas, y bueno, no acaban de adaptarse del todo al equipo, lo que se pide de ellos, etcétera. La gente ha perdido un poco esa ilusión, David, con el tema de la plantilla que se generó inicialmente, y sobre todo porque parecía que el Real Zaragoza había hecho una apuesta muy importante a nivel económico, a nivel deportivo, para esta temporada, y estamos viendo que ahora mismo pues no está superando las expectativas, ¿no? Sí, yo pienso exactamente igual. De hecho, a ver, no es que creo que, porque se puede decir no que tuvimos exceso de euforia, pero realmente es que los jugadores que los nombres que salieron al mercado, evidentemente yo, excepto a los franceses, que no los había visto jugar, ni a Poussin ni a Lecos, no había visto jugar a ninguno de los dos, el resto de jugadores eran jugadores, bajo mi punto de vista, bastante contrastados en segunda división, ¿no? Al fin y al cabo, Manu Vallejo, que habéis hablado, que no ha rendido bien en el Real Zaragoza, como creo que es un hecho, había rendido bien, había jugado en primera división, Michael Mesa, Tony Moya, es decir, jugadores que eran, que para mí era una apuesta segura, incluso Sergi Enrich era una apuesta que para el rol que venía me parecía un buen fichaje, pero está claro que los jugadores no han rendido. Yo, bajo mi opinión, hay bastantes jugadores que no han llegado a las expectativas que al menos yo me había creado y creo que bastante parte de la afición, perdón, se habían creado. Por lo tanto, es que entiendo perfectamente esa desilusión a la cual yo también comparto de la plantilla que se ha hecho ese verano, evidentemente. José Luis, Luna ha salido cedido al Real Unión. Una cesión yo creo es necesaria, ¿no? Teniendo en cuenta que ha tenido poco participación este año. Y al final es un futbolista que bueno, que tuvo esa grave lesión el año pasado y esos problemas físicos que se está viendo que le ha costado un poco recuperarse, ¿no? No ha vuelto al mismo nivel que se fue, ¿no? Después de cuando le pasó esa lesión. Entiendo que al final un jugador joven de este tipo tiene que jugar, ¿no? Y al Real Unión es una buena cesión para el bueno de Marcos Luna, que entiendo que bueno, que tiene que recuperar un poco el ritmo de juego, etcétera, y al final, sobre todo, tiene que crecer con jugando partidos y ahora mismo el Real Zaragoza no se lo puede dar.
No escuchamos ahora el bono de José Luis. Espera, espera. No escuchamos. ¿Tú lo escuchas ahora, David? No. No lo escuchamos, ¿no? Ahora, espera. Espera un momento. Habla, habla, José Luis. No te escuchamos, no te escuchamos. Se te escucha bajito, pero no sé. Si no, quítate los cascos, ¿eh? Puedes quitarte los cascos y lo puedes hacer sin cascos, ¿eh? Ah, vale, ya está, ya está. Ya está, ahora sí ¿Ahora que me se oyes? escucha. Sí, ahora se Vale, igual. escucha. Vale, perfecto. Bueno, hablábamos de Marcos Luna, sí, lo que comentabas, sobre todo y más en el caso de este futbolista por el tema de lesión. Lógicamente, este tipo de jugadores necesitan jugar y bueno, y el club estar vigilante y siguiendo para ver cuál es el rendimiento para, en el caso de que fuera bueno, pues poder recuperarlo o si no, pues plantearse una salida en el caso de que no fuera así. Esperemos que al final pueda volver para sumar. Es que al final estamos hablando de un jugador que yo creo que Fran a veces este año tampoco está en un gran nivel, pero es que se está viendo que cuando ha participado David, no sé si por tema físico o por tema de simplemente de estar mal a nivel deportivo, creo que no hemos visto a Luna que vimos el año pasado en los partidos que jugó. Sí, a ver, sí que es cierto que Marcos Luna, y yo no es que sea una persona que haya visto 50 partidos de Marcos Luna en el filial, pero sí que le pude ver algún partido. Es un jugador que depende mucho de su físico. Oye, no estoy diciendo que este año estuviera físicamente mal, pero sí que es cierto que este año los partidos que ha jugado no ha estado bien. Es un hecho, ¿no? Pero vamos, yo pienso que este tipo de cesiones, ahora desconozco si el Real Unión está en primera red o segunda red, ahora no sé exactamente en cuál está, Primera pero. federación, primera En fin, federación. vale, pues es primera, yo creo que mucho mejor, ¿no? Porque es una categoría que ahora tiene un nivel bastante, bastante alto. No hace falta ver un poco lo mal que lo están pasando nuestros equipos aragoneses allí o lo que le cuesta aclimatarse a la categoría y pues como el Málaga, el Depor, que mirad cómo lo están pasando mal. En fin, yo espero que de hecho sea un máster, que sea algo que le venga bien a Marcos y que, en fin, que vuelva rodado, como decís, pues para que pueda compartir el puesto de lateral derecho de verdad. Otra salida que se ha comentado en los últimos días es el tema de Bermejo, que ha habido ese interés por parte del Real Valladolid. José Luis es un futbolista que al Real Zaragoza hemos visto que ha tenido, ¿sabes?, esos pequeños momentos de buen juego, ¿no? De marcar diferencias, pero al final es un futbolista que esa irregularidad le ha perdido mucho y sobre todo estamos hablando de un jugador que lleva muchas temporadas en el Real Zaragoza y todavía no ha conseguido dar ese pasito adelante que se le pedía, ¿no? Sí, acércate, 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 si no, no se te va a escuchar porque... Ahora se me oye. Ahora, sí, se te Ahora escucha, se sí. te escucha. Pues sí, la verdad que es una pena porque realmente sí es un futbolista que es diferente al resto de la plantilla. No es un futbolista plano, es un futbolista que realmente tiene desborde, tiene regate y que podría haber dado mucho más. Pero lo que dices tú es que al final muchas veces son 10 minutos, son los que tienen un partido. Es impreciso en otras ocasiones y que defensivamente también a la hora del repliegue pues deja de desear. Pero ya digo, es una pena porque yo creo que si hay uno de los futbolistas más diferentes que tiene el Real Zaragoza es Bermejo. Al final, David es un jugador que ya lo estamos comentando, ¿eh? Es un jugador diferente, pero que no ha demostrado de manera regular, al menos esa calidad y esos buenos momentos y esos chispazos que se le ve a veces. Sí, a ver, que Bermejo es un jugador con buen pie, eso es indiscutible, ¿eh? O sea, eso creo que todos lo tenemos bastante claro. Pero claro, yo sí que he esperado o llevo tiempo esperando ese paso adelante. Es verdad que esta temporada, de hecho el otro día estuve viendo porque me preguntó un amigo por sus partidos, y es verdad que esta temporada apenas, apenas ha tenido continuidad. Pero claro, es un fútbol profesional, aquí hay que derribar la puerta y yo creo que Sergio Bermejo no, o bajo mi punto de vista no lo ha terminado de hacer. José Luis, se ha comentado el tema de, bueno, lo estaba comentando por aquí Friki Vic en el chat, decía también se ha hablado de incluir a Bermejo en la operación por Guti con el Elche, ¿no? Sí, ha sido una posibilidad, no sé si firmas esa operación porque entiendo que al final Guti es un jugador que le puede venir bien al Real Zaragoza ahora mismo, sí que es verdad que no pasa por su mejor momento deportivo y al final Bermejo se le está buscando una salida, sí que es verdad que no en forma de cesión, sino en forma de traspaso, que lo ha dicho bastante claro el club, no sé cómo verías ese trueque. Hombre, a ver, otra de las operaciones que se ha hablado de que es muy complicada, que la vuelta a Raguti también por una cuestión económica. Evidentemente, todo lo que sea abaratar o aligerar esa posible vuelta, y más teniendo en cuenta que Bermejo es uno de los jugadores que está marcado para salir, sea ahora o sea en verano, intentarlo, yo creo que ahora al equipo le vendría muy bien la vuelta a Raguti. Es verdad que no sabemos en qué condiciones vuelve, pero le vendría bien si vuelva. Bermejo tiene que salir, yo creo que sería perfecto.
¿Tú lo firmas, David? Hombre, sí, me puedo equivocar como el que más, pero lo firmo, vamos, con los ojos cerrados ahora mismo. Es que al final estamos hablando de un jugador que, bueno, no ha tenido ese rendimiento esperado en el Real Zaragoza, se le está buscando la salida y si encima se te pone a tiro es un exfutbolista del Real Zaragoza como Raúl Guti, que es un perfil que demanda mucho. Sí que es verdad que han sonado otros jugadores para centro del campo como Nuke Nfulu, que es un perfil que entiendo que se parece bastante a Raúl Guti y no sé hasta qué punto José Luis puede cerrarle la puerta en caso de que llegue al Real Zaragoza, a Guti. Sí, evidentemente yo creo que en este caso el Real Zaragoza no creo que incorpore más de un en esta posición. Y aún así, ya te digo, independientemente del estado físico en el que llegue y tal, yo sigo a mí me gusta apostar también por gente de la casa, con una mezcla, ¿eh? Tampoco hay que exagerar, sobre todo porque hay un factor que yo creo que el Real Zaragoza juega, es muy importante que no juegan otros equipos, y es que conoces la presión que hay, el ambiente que se genera. Y claro, muchas veces traes futbolistas que no se adaptan a aquello. Es decir, no es lo mismo jugar en Real Zaragoza que en otro equipo. La presión es diaria. Pierdes un partido y todo el mundo se te echa encima. Ganas un partido y todo el mundo te ensalza. Y para eso mentalmente tienes que estar. Bueno, y no hablemos de la Romareda, llena prácticamente. Tienes que estar no solo futbolísticamente, sino mentalmente preparado. Y futbolistas como Guti ya saben lo que es. Ya, al final no necesitas ese periodo de adaptación, ¿no? Que comentábamos antes, ese periodo de adaptación que muchos futbolistas pues, se acaban perdiendo en ese tiempo, ¿no? Que al final lo hemos visto con algunos, en el tema de los delanteros yo creo que es el más claro, de jugadores que no se han adaptado. Ahora parece que vuelve Bakis de la lesión, David, pero no soy muy optimista con el tema de Bakis, teniendo en cuenta que bueno, estamos viendo que el club ha utilizado un tratamiento muy conservador para una lesión tan importante y sobre todo es un futbolista que bueno, que le tiene que dar mucho al equipo y que estaba llamado a ser una de las piezas claves, pero los problemas físicos se lo están impidiendo. Sí, totalmente. De hecho, es que con el delantero tenemos el gafe desde hace ya 3, 4 años, ¿no? La verdad es que es una pena. Porque encima este jugador, si yo, es verdad que su cuenta es de 0 goles y eso es algo impepinable y eso es así. O sea, y eso también tiene evidentemente responsabilidad de él. Pero sí, yo sí que le veía cositas, sí que le vi cosas. Es verdad que sí, es lo que siempre me he defendido, ¿no? Si en una de esas 2, 3 primeras jornadas que tuvo ocasiones claras que creo que hizo por los partidos, hubiera visto puerta, creo que esto es como todo, ¿no? Seguramente el curso hubiera sido otro, ¿no? Pero bueno, no es especialmente que yo confíe demasiado, pero evidentemente que Bakis vuelva a la dinámica del grupo, y que aporte, que sea un jugador más para Julio Velázquez, que seguro que será una buena noticia, sin saber, evidentemente, en qué condiciones físicas está, pues yo no tengo ni. Decía Alcoff 74, lo que se fiche en invierno debe ser diferencial. Así lo dijo Cordero y creo que no va a arriesgarse a traer medianías. Ya la ha cagado bien con Velázquez y no se va a meter en más jardines, no le conviene. Ha dejado tocado este último partido al bueno de Julio Velázquez, que entiendo que al final, José Luis, después de las sensaciones del otro día, pues el equipo mañana tiene que dar un paso adelante. No. Sí. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, ahora sí, ahora sí. El día fue muy desesperante y más después de haber José Luis, estado. José Luis, puedes quitarte los auriculares, lo puedes hacer sin auriculares, no te preocupes. Tendría Quita. que apagar aquí, ¿no? Bueno, espera, Sí, apaga, apago. apaga, apágatelos porque se te va a escuchar mejor, creo yo, ¿eh? ¿Ahora me oís? Sí, ahora te escuchamos. Vale. Si es que no funcionan muy bien estos auriculares tampoco. Ya. Bueno, hablábamos de. De que el Real Zaragoza tiene que dar un paso adelante mañana. Sí, evidentemente. Decía que el partido del otro día con el Eldense fue muy, muy, muy decepcionante y más después de toda una mini pretemporada como la que ha tenido para prepararlo. Pero bueno, nada más. La sigue y ahora de lo que se trata es de mañana dar otra imagen y sobre todo conseguir la victoria que es importante. Sí, porque al final estamos hablando de un equipo que bueno, ya tenía una primera vuelta bastante decepcionante y después de la ilusión que se había generado, ¿no? A raíz de ese parón, porque al final la afición del Real Zaragoza se ha ilusionado mucho con esos nombres que sonaban, etcétera, esa vuelta de Guti, etcétera, en el parón y entiendo que después tienes 20 días para preparar el partido y haces lo que hiciste el otro día. Es un poco, ya te digo, un poco, David, preocupante. Preocupante porque al final se parece que el Real Zaragoza se fue mejor de lo que ha vuelto. Sí, yo, claro, es que encima el chasco ha sido doble, porque yo, a ver, dentro de la evolución, si se puede decir así, que ya tiene el Real Zaragoza de Julio Velázquez, porque es verdad que hizo un muy mal partido en Albacete, que se perdió 1-0, pero bueno,
había más o menos dignificado la cara, ¿no? Con esos empates frente al Español, por ejemplo, que es un campo difícil, se ganó al Leganés. Pues bueno, más o menos el equipo era reconocible, ¿no? Pero es que el partido en Elda pasa dos cosas, ¿no? Evidentemente el chasco que nos llevamos todos después de, como habéis comentado, 20 días para preparar el partido, sí. Y que aparte ves que el juego del Real Zaragoza ha sufrido, bajo mi punto de vista, una involución, ¿no? Francamente, ahora de hecho, como has dicho, Alex, Julio queda muy queda marcado, ¿no?, por este partido, porque hay parte de la afición, creo ahora, que ya se le ha puesto, ya lo tienen un poquito ahí, ¿no? Y francamente espero que mañana el Real Zaragoza cambie la imagen, más que nada por el míster y porque el equipo creo que le vendrá bien. De hecho, me da la sensación de que es el partido en el que más señalado queda Julio Velázquez de todos los que llevamos ahora mismo en la etapa de Julio Velázquez, porque muchos se había señalado por a los jugadores, porque al final recordemos que el portero, pues Dani Rebollo el otro día, pues contra el Levante, pues queda un poquito señalado. No sé, las culpas no van tanto al banquillo. El otro día sí que fueron al banquillo, porque al final el partido y el debut de Edgar Badía, José Luis, fue muy bueno. Sí, la verdad que sí. Mira, bueno, eso es lo final que todos hemos resaltado, que eso ha sido lo positivo, porque era uno de los grandes males que ha tenido este equipo ha sido la lesión de Cristian Álvarez. De hecho, todos sabemos que ha sido una de las claves para que no continuara ese gran inicio de temporada que hubo, los errores individuales de los porteros, básicamente, y también de la defensa. No solo hay que echar la culpa a los porteros, sí. Con lo cual el haber encontrado, o parece que se ha encontrado, un portero de garantías es lo único positivo del partido el otro día, un partido complicadísimo y que ninguno esperábamos. Buenas a Almudena, que te envía un saludo de su parte, José Luis. Gracias. Gracias, Almudena. También está por aquí Bulbariña, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que os estáis uniendo ahora. Hablamos también del tema de Chavarría, es un futbolista que ha sonado mucho para el Real Zaragoza en este mercado de invierno y parece, David, que el Español anda detrás también de él. No sé si te parece que el fichaje de un lateral izquierdo es más prioritario que el de otros puestos. Ay, no sé lo del Español, frente por Pep. Bueno, a ver, prioritario no sé, porque creo que Real Zaragoza la cogía en varios sitios. Realmente creo que falta algo en el medio campo, falta algo arriba y también falta algo en el lateral izquierdo. Más que nada porque el francés me parece un buen fichaje, evidentemente, y me parece un jugador cumplidor, pero sí que me da la sensación de que no sé si puede aguantar 3, 4, 5 partidos al máximo nivel físicamente, ¿no? Porque ha recaído varias veces y me da un poco de miedo, ¿no? Aparte, y sobre todo, es que si seguimos jugando con esta defensa de 5, a la cual yo históricamente no soy muy partícipe, necesitamos un jugador que creo que, evidentemente, los que se pueden adaptar naturalmente por su pierna son Leques y Germán Balear, no está ninguno de los dos. No sé cómo se recompondrá el partido y espero que sea el momento de cambiar una defensa de 4, o al menos es como yo lo veo, ¿no? Así que prioritario no lo veo, pero pues, que sería interesante, o a mí me gustaría, ¿no? O sea, una vuelta a un jugador como Chavarría, pues no lo veía con malos ojos, la verdad. Tú también lo verías con buenos ojos, José Luis, ya no solo el tema de la vuelta de Chavarría, sino también ese cambio a la línea de 4. A ver, yo sé, Chavarría evidentemente sería un plus. No creo que para mí, que lo que ha dicho David, prioritarias en muchas posiciones. El lateral izquierdo quizás sería la cuarta o la tercera prioritaria ahora, pero bueno, Chavarría ya, a ver, no es un futbolista tampoco súper, pero sí que físicamente tiene un recorrido y tiene esto que le daría profundidad al Zaragoza también por esa banda. Y el tema de la defensa, sí, claro, es que al final depende del partido. Yo entiendo que el otro día igual intentó reforzar el centro de la defensa porque sabía que el Dense es un equipo que es muy directo y que utiliza mucho juego aéreo y jugando con tanto defensa las pillaban ellos todas por arriba, o sea que tampoco le salió. Sí, a mí particularmente también me gusta más la defensa de 4 y normalmente las defensas de 5 parece que los equipos son más timoratos aunque tengan vayas con dos carrileros, sí. Y sí, yo creo que contra la Andorra es más que probable, más con la baja de Jair, de que vuelva a defensa 4. Porque al final implicaría pues quedarte sin centrales en el banquillo prácticamente, no sé hasta qué punto pues es una opción eso, ya no solo por el tema de que, bueno, puedes convocar a uno del B siempre, pero entiendo que bueno, que creo que va a apostar por defensa de 4, yo al menos lo veo, y sinceramente creo que el Real Zaragoza mañana tiene un rival que bueno, que tampoco llega a un buen momento, David, el Andorra es un equipo que le está costando bastante esta temporada y entiendo que, bueno, juegas en casa ante un rival que no está en su mejor momento, pero es que ya estamos viendo que al Real Zaragoza le cuestan más esos partidos en los que viene gente abajo a jugar a la Romareda que gente de arriba, ¿no?
Sí, bueno, eso es histórico. Sí, lo que pasa es que la Andorra, por lo que yo lo he podido ver y demás, es un equipo que, claro, intenta jugar a lo que jugó el año pasado, pero claro, no tiene esos jugadores, ¿no? A los. No está Germán Valera, no está Mar Aguado, no está Bakis, no está Mica Mármol, es decir, ha perdido jugadores que eran muy importantes en su sistema de juego. Fíjate, yo, a pesar de que es un equipo de abajo, y es verdad, y aquí nos ha ganado el Alcorcón, ha ganado el Mirandés, ha puntuado de equipos mitad tabla baja, el Oviedo cuando estaba abajo. No sé, fíjate, por la forma y la idiosincrasia de la Andorra, creo que puede ser un rival, esto es hablar por hablar, ¿no? Pero creo que le puede venir a la forma de jugar del Real Zaragoza, porque estos equipos tan abiertos que van tan a por ti. Este año y los últimos años que el Real Zaragoza ha sido un equipo más de tabla baja que de tabla alta, no se le han dado especialmente mal. Yo, de hecho, creo que es el día que el Real Zaragoza va a ganar. No sé si dando buena imagen o no, pero sí que creo que el Real Zaragoza se le va a dar bien en la Andorra, creo, ¿eh? Y José Luis, al final el Real Zaragoza este año con el tema del Romareda pues no se le está dando particularmente bien. Más allá de esos primeros partidos, el equipo creo que es uno de los peores locales de la categoría. Estoy mirando ahora los datos. Es el sexto peor local de la categoría con 15 puntos, 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Pues teniendo en cuenta que es tu casa, que es la Romareda, que bueno, que metes más de 20.000 personas cada partido, pues entiendo que tienes que mejorar esos números y esos registros, ¿no? Eso está claro, pero bueno, igual tiene que ver un poco con el tema que comentaba antes de la presión. Cuando las cosas iban de cara, pues todo va bien y no pasa nada, pero cuando se empezó a fallar, ahí es cuando necesitas futbolistas con mentalidad fuerte que sepan aguantar el chaparrón. Y yo creo que ahí se tuvo mucho, bueno, también aparte de mala suerte en algunos partidos, otros no, en un tramo concreto. También ahí es donde lo que digo, los futbolistas mentalmente. Demuestran su fortaleza cuando en los malos momentos saben salir de ello con tu público, delante de tu público. Y los, sobre todo los buenos futbolistas, ya no solo dan ese pasito adelante cuando se les demanda, ¿no? Cuando necesita el equipo de ellos, porque al final estamos viendo que el Real Zaragoza, David, tiene muchos futbolistas claves, pero a la vez esos futbolistas claves pues no acaban de dar ese pasito adelante. Y yo creo que parte de las aspiraciones de este Real Zaragoza en la segunda vuelta va a pasar por algunos futbolistas como pueden ser Marc Aguado, como pueden ser Toni Moya, Sinan Bakis cuando se recupere, Francés. Creo que al final el Real Zaragoza ahí tiene una columna vertebral bastante clara y creo que tienen que dar ese pasito adelante muchos jugadores que igual pues pueden dar mucho más de lo que estaban dando. Sí, yo creo que sí, y es la esperanza que tengo en Julio Velázquez, que al igual que se señalaba mucho a Escrivá cuando se le puso esta plantilla y todos decíamos, bueno, es que tiene que ser Escrivá el que este plantilla que va sobre el papel, se suponía que iba a competir bastante mejor de lo que lo hizo, ¿no? No sé, ya no solo eso, sino que hay jugadores que espero que alguno que vuelva a su nivel, ¿no? Porque jugadores que han empeorado su nivel de principio de temporada. Por principio de temporada había jugadores que rendían bastante más. Y por supuesto, como has dicho, jugadores de los que espero más. Al igual que Michael Mesa está dando un rendimiento incluso un pelín superior de lo que yo esperaba, porque es un jugador que decide partidos para mí es muy, 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 muy valioso y que marca esos goles decisivos. Hombre, yo espero que los que has comentado, vosotros, los que has comentado, Mar Aguado, Toni Moya y Sinan Bakis cuando vuelva, pues en ese paso fundamental, ese paso adelante, ¿no? Que al Real Zaragoza le eleven un poquito, le den un plus más, que le eleven el nivel. Porque tú, José Luis, ¿cuál crees que es la columna vertebral ahora mismo de este Real Zaragoza? ¿Los jugadores que crees que, independientemente de cómo estén, tienen que estar en el 11? Hombre, a ver, yo creo que Jair es uno de ellos, el francés, por supuesto. Marc Aguado si recupera el nivel de los primeros partidos. ¿Jair te parece un jugador que es que lo estamos viendo este últimamente, que le está costando mucho? A mí Jair me parece un futbolista a veces un poco frívolo, por llamarlo de alguna manera. Es Sí. decir, un futbolista que tiene muchísima calidad, a veces se duerme Sí. excesivamente. Pero creo que estando al nivel, No. a muchos de los que hay. Sí. A ver, es que tampoco, es que si lo miras ahora mismo, te hablo también un poco de la defensa, tampoco tienes Sí. mucho más donde elegir, ¿eh? Y Ya. ahora mismo creo que es tampoco es que sea un pilar, ¿eh? Mañana hay que venderlo, se le vende y ya está, pero claro, tendrías que meter a alguien más. Y luego, bueno, Michael Mesa, evidentemente, yo creo que si se recuperara el nivel de los primeros partidos también es interesante. Mollejo, yo creo que Mollejo es un Pues sí, futbolista. Mollejo a mí me sorprende que lo coloques ahí teniendo en cuenta que al final, obviamente por rendimiento deportivo esta temporada yo creo que merece estar ahí, pero es un futbolista que teniendo en cuenta lo que se decía de la inicio. Dime, dime. Te digo un poco entrecortado. Un poco entrecortado. ¿Has podido quitarte los cascos?
Sí. No está sin cascos. Sí, te escucho bien. Yo te escucho, bueno, te escuchaba un poco entrecortado también, ¿eh? Pero bueno, lo que te comentaba, que al final Mollejo está ahí por el rendimiento deportivo de esta temporada. Pero al final no es un futbolista que tenga que ser, yo creo, el clave en un equipo que bueno, que quiera luchar por el ascenso, ¿no? Sí, no debería, pero es de los que ha demostrado que cuando las cosas van mal dadas es de los que saca las castañas del fuego, por lo cual no sé, o sea, no lo veo por una vertebral, pero sí que lo veo un futbolista importante como revulsivo o para momentos en los que tienes que cubrir una serie de carencias Sí. como ha sido la delantera. Decía por aquí Alcop74, decía Badía, Francés, Francho, Michael Mesa, Mollejo es la columna actual del equipo por rendimiento, pero el problema es que la mitad del 11 no juega nada y el míster no se entera porque sabe que en 5 meses y medio se pira. Yo creo que Julio Velázquez no, yo creo que va a durar más de una temporada, o al menos es la intención del club, que veo que con Julio Velázquez creo que quiere establecer un proyecto. No es un entrenador que venga a sacar las castañas del fuego simplemente, sino que es una apuesta personal de Cordero David. Y al final estamos hablando de un entrenador que bueno, que al final ha sido muy discutido en estas etapas en segunda división, y bueno, que parece que las cosas se han torcido un poco, y ahí yo creo que va a estar un poco la prueba de fuego de Julio Velázquez en el partido de mañana. Sí, totalmente. A ver, también hay que decir que la media de la vida de un entrenador en un club, exceptuando los Barça, Madrid y equipos de ese nivel, es la que es, ¿no? Sí, O sí, algún sí. Pellegrini, pero en segunda división los entrenadores que están 2, 3 temporadas con mucho, es decir, eso es la vida, ¿no? De hecho, un proyecto para 3 temporadas me parece algo muy, muy grande para un equipo de segunda división ahora mismo, incluso un equipo de primera división de la parte baja. Sí, evidentemente, yo también pienso así, como dices tú, Alex. También pienso que la idea de Cordero es que el entrenador, evidentemente, se ascienda o no, es que sea a medio o largo plazo. Teniendo en cuenta que ese medio o largo plazo para mí son 2, 3 años, pero sí que es cierto que, como hemos comentado antes, ha quedado tocado. Después del partido en el Pepico Amat, creo que ha quedado tocado, y ahora estamos expectantes un poquito para ver estos 2, 3 partidos de 2024, a ver cómo lo empieza, a ver qué transmite el equipo, a ver cómo lo trabaja, a ver un poquito qué cosas le ha dado él, sobre todo cuando tenga los fichajes. Creo que es justo esperar a que venga y que tenga el equipo, porque hay que reconocer que se ha encontrado un equipo, bajo mi punto de vista, muy tocado. Y creo recordar que cuando vino no tenía delanteros, tuvo que reconvertir a Mollejo, aunque también puede jugar allí, evidentemente, pero es un delantero solo. Es decir, vamos a dejar unos partidos. A mí me gusta dejar trabajar a los entrenadores para ver un Sí. poquito qué impronta le dan a los equipos, y ahí decidiremos, ¿no? Veremos qué sucede. Decía aquí Petit de Almu, decía que yo creo que no pasa de marzo. A mí, bueno, a mí me parece que igual esperemos que pase de marzo, porque si no implicará que el Real Zaragoza tiene tres entrenadores. Creo que, David, ¿cuántas temporadas en segunda hemos tenido tres entrenadores en esta De la etapa? última Creo. etapa. Sí, De la última 2016-17 etapa. seguro. La de Sí. Agné, Milla y la Enez. Exacto. Sí, también la de la que acabó Víctor Fernández, ¿Verdad? Lucas La Alcaraz de Lucas Alcaraz y Diáquez. y la de Rubén Baraja. Rubén Baraja, Iván, bueno, esas fueron Rubén Baraja, Iván Martínez Sí, y Jim. y Jim. Sí, Y creo que tres, ya ¿no? está. Creo que más de. Que es mucho, ¿eh? Que 3 entradas en una temporada es mucho. Si es que a mí me da la sensación, José Luis, que no sé tú cómo lo verás, pero creo que obviamente a los entrenadores hay que dejarles trabajar, pero al final tienes que tener muy claro lo que quieres de un entrenador, y sobre todo tienes que tener claro que por qué entrenador apuestas, ¿no? Eso está claro. Claro, eso. Lo que pasa es que en el Real Zaragoza hablar de proyectos es muy, Es muy difícil, claro, al muy final complicado. el resultado prima por encima Para de mí, todo. impacto malo. Sí. Tengo fatal, ¿eh? No, no sé si Ey, es. Sí. es que te escucho entrecortado, ¿eh? Te escucho entrecortado, José Luis. A mí siempre claro. Sí, entrecortado, entrecortado. Se escucha. No, por los cascos o los siete, No lo sé. si Te lo se va a sabes subir. con. Bueno, pues no sé qué pasa, pero bueno. Lo que te estaba comentando. Que al final lo estabas comentando tú, que el resultado siempre va por encima de todo, ¿no? Que no tengo. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Acabamos con esta, José Luis. No te preocupes, y pasamos con David y ya os despido, ¿vale? No, te sigo sin escuchar. No, te preocupes, no te preocupes, José Luis. David, lo estamos comentando. El resultado al final, hablar de proyecto en este Real Zaragoza es muy complicado, y sobre todo teniendo en cuenta que al final has hecho
Estás poniendo últimamente mucha pasta encima de la mesa, ¿no? Porque al final la nueva propiedad, pues otra cosa no, pero ampliaciones de capital y sobre todo de recursos económicos están dando, ¿no? Sí, no, no, por supuesto. Aparte, es que esto es deporte profesional, es que aquí el resultado justifica básicamente todo, o sea, es así, ¿no? Y aparte es que este año yo, todos teníamos la sensación de que el Real Zaragoza sí que había apostado un poquito más de lo normal, de lo que ha hecho en estos últimos 3, 4, 5 años por el ascenso, ¿no? Yo sinceramente me da la sensación de que este equipo tenía que dar ese paso inicial. Yo creo que la buena dinámica inicial, tío, me da la sensación de que si lo hubieras hubieras cortado antes la primera mala dinámica, podía haber sido haber recuperado la cosa Escrivá, pero también Sí, ahora sí. mismo está Julio Velázquez y entiendo que, pues, que es complicado porque al final llegas a mitad de temporada, tienes que asimilar los jugadores como lo que quieres de ellos, etcétera. No acabas de Sí, encontrar ese dibujo sobre el que crecer. Yo el rombo lo veo como una opción, sinceramente, David. no, no, por supuesto, ¿eh? De hecho, se empezó bien. A ver, es verdad, es que el Real Zaragoza sí que ha tenido unos momentos muy delicados en los que no ha podido enderezar la situación, ¿no? De hecho, cuando se destituyó a Escribá, yo pienso que estaba bien destituido, y eso que me parece un buen entrenador, pero el Real Zaragoza está Hombre, en un la momento. dinámica era la que era. La dinámica Claro, era la que era. se perdió frente a la Sociedad Deportiva Huesca en casa, que es un resultado que aquí duele mucho, se cayó eliminado de la Copa frente a un equipo de quinta categoría. Es decir, el Real Zaragoza está en un momento muy delicado y creo que está bien, ¿no? Pero sí que es cierto que esos momentos, ese famoso partido frente al Sporting de Gijón en el Molinón, el partido frente al Mirandés que estando todo el partido con uno menos te marcan gol al final, sí que hay dos, tres momentos que sin justificar nada, porque al fin y al cabo aquí cada uno es responsable de sus actos, pero sí que es cierto que si esos momentos se hubieran salvado o se hubieran enderezado, yo creo que Escrivá seguiría siendo el entrenador del Real Zaragoza y lo pienso así porque lo creo. Y seguramente estemos más cerca y con otra dinámica, ¿no? Pero como dices, ahora nuestro míster es Julio, la sensación sobre lo que son, el equipo es el que es, y pues habrá que tirar y arrear con lo que hay. Decía Aragonés 72 que una de las cosas por las que nos va así durante 11 años es que no se les deja trabajar históricamente a los entrenadores. Claro, pero esto depende un poco del entrenador por el que apuestes y por el que le des el margen. Si tú, por ejemplo, hubieses echado a Nacho González cuando mucha gente lo pedía, pues seguramente no hubiese hecho la segunda vuelta que hizo el equipo en ese tramo. Pero si tú apuestas por Lucas Alcaraz, como estaba diciendo ese Real Zaragoza, entiendo que hubiese pasado cosas peores, ¿no, David? Sí, no, evidentemente. De hecho, es que fueron dos destituciones de entrenador que el que vino no lo mejoró. Sin duda, ¿eh? Sin duda. De hecho, cada uno al fin y al cabo tiene nuestras preferencias, pero seguro que hay cambios de entrenadores que yo creo que aguantándolos un poquito más, porque yo soy también partidario de aguantar un poquito más a los entrenadores, hasta que son síntomas evidentes de que hay que destituirlos, pero evidentemente es así. José Luis decía por aquí, Coque de la Jungla, que yo sigo pensando que Poussin se cargó a Escrivá. Al final, esos errores de Poussin entiendo que bueno, condicionaron mucho a la dinámica del equipo de Escrivá, ¿no? No, no te he escuchado. No te escuchamos, no te escuchamos prácticamente. No te preocupes, José Luis. Ya para la próxima. No, no se escucha, no se escucha. Me sabe mal, pero para la próxima lo miramos con tiempo, no te preocupes y ya te digo que no pasa nada, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias por pasaros por el canal, ha sido un auténtico placer y bueno, espero que la próxima vez que os paséis por la situación de Real Zaragoza sea una distinta. Abrazo grande. Un abrazo, adiós a todos. Adiós. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Ya me sabe mal para el bono de José Luis, que se le escuchaba bien inicialmente, pero no sé qué ha pasado. Siempre pasan problemas, tío. Siempre pasan problemas de técnicos. Ya os digo que es imposible. Es imposible tener un directo en el que no pase nada. Y mira que hemos hecho prueba antes, pero que al final hay cosas que es complicado. Es complicado. Dame un momentito. Que ahora voy a pasar con David y Diego para hablar un poco del partido mañana. A ver. Perfecto. Vale, está por aquí. David, ¿te puedes dar la vuelta a la cámara? Perfecto. ¿Me escucháis bien, no? Te escucho perfecto, Alex. Perfecto, perfecto. A ver, un momentito que os coloco bien. Diego, lo estábamos comentando antes. Mañana partido importante para el Real Zaragoza, bastante clave, ¿eh? El partido de mañana. Bueno, partido, yo creo que
se podría catalogar, yo creo que incluso de vital, porque venimos de un gran parón, ¿no? De una pretemporada que estabais hablando, y ahora viene un partido en casa, que es una de las cosas más importantes, yo creo, que en el Real Zaragoza, siendo un club tan, tan grande. Y bueno, vamos a ver qué tal se le da al equipo. Yo tengo tampoco plena confianza, pero sí que tengo confianza en que podamos hacer un buen partido. Ya no por el aspecto más táctico, etcétera, sino más por el aspecto motivacional de tener a tu grada, a tu gente ahí apoyando. Y bueno, vamos a ver, yo creo que es una ocasión inmejorable para empezar a ir ya en esta segunda vuelta, ¿no? Que es el segundo partido, pues ir ya hacia arriba. David, mañana lo que está comentando Diego, es la oportunidad perfecta para empezar esa buena dinámica que necesita el equipo, pues, en esta segunda vuelta. Sí, la verdad que el otro día, por mucho que empataras, al fin y al cabo es fuera de casa, que un puntico fuera de casa no te viene mal. Pero sí, es la mejor opción ahora mismo para que el Real Zaragoza vuelva a tirar para arriba, empezar con su gente en casa, como empezó todo, y de ahí para arriba. Diego, no sé qué esperas de cara a mañana, teniendo en cuenta que ya hay falta. ¿Te esperas alguna sorpresita en forma de algún nombre en ese once inicial? ¿Crees que el equipo va a cambiar el sistema? ¿Qué once ves? A ver, yo creo, además os he escuchado antes y estoy muy de acuerdo, el tema del rombo. Yo creo que puede ser una solución o una alternativa a lo que estamos viendo ahora de tres centrales. Yo creo que el tema de que se caiga Jair por el tema de amonestaciones va a hacer que posiblemente Francés, junto con Mourinho, ocupen las dos posiciones de los dos centrales. Y luego vamos a ver Leques, ¿no? Porque hemos oído ya al míster, a Julio Velázquez, que decía que a ver un poco estas últimas horas cómo llegaba, pero vamos, yo en principio lo pondría en el lateral izquierdo, a ver si puede aguantar aunque sea estos 70 minutos, luego ya un poco improvisar. Y en el lateral derecho, por supuesto, Gámez, y más después del partido el otro día, que regaló una asistencia y una dejada perfecta para Michael. Y el mediocampo, pues me gustaría ver a la mejor versión de Marc Aguado, me gustaría ver a Toni Moya y a Francho Serrano, y en la media punta, pues yo creo que Michael Mesa, pues es que su posición es que ha demostrado, es el máximo goleador del equipo, siendo el media punta, 7 goles. Y arriba, pues lo que me gustaría ver, no sé si será posible, ojalá que sí, porque dejó buenas sensaciones a Iván Azón de nuevo en el once titular y acompañado, si pudiera ser por Mollejo, ¿no? David, ¿estás un poco de acuerdo con él o cambiarías alguna cosa? Yo creo que mucha sorpresa no va a haber en el sentido de la alineación, simplemente yo creo que se va a cambiar a Jair por Luis López. El medio campo yo creo que va a seguir igual, y la delantera yo creo que Iván Azón no va a partir de titular, sino de suplente, y va a meter de nuevo a Mollejo y Michael Mesa arriba. A mí es que me sigue faltando que el Real Zaragoza juegue con un delantero referencia. Sí que es verdad que Enrich está como está, Diego, pero al final es que es el único delantero puro que tienes ahora mismo, claro, teniendo al 100%, porque Iván Azón parece que está volviendo poquito a poco, pero no tienes que arriesgar del todo, porque lo estamos viendo, claro, con el tema de Cristian Sevillo, que en el momento que arriesgas a un futbolista que sale de lesión, igual las cosas van a peor. Yo quizá he sido demasiado idílico con el tema de la vuelta de Iván Azón, pero vamos, es una realidad que me encantaría que volviera, pero sí, lo que nos faltaría ahora mismo sería un punta, pues, de toda la vida, un 9, ¿no? Tenemos a Sergi Enrich, ¿no? Pero tampoco está dejando ver sus mejores versiones, no está siendo demasiado participativo, no está encontrándose tampoco de cara a portería, y la alternativa está siendo Mollejo, que dentro de lo que cabe, hablabais antes también, que os he escuchado, que no, de partida no parecía que fuera a ser un jugador tan importante y tan capital, pero es que vistas las bajas, las alternativas y demás, es un jugador que se está moldando a muchísimas posiciones del campo últimamente, sobre todo en esta parte de punta, yo creo que también puede ser una buena opción, sí. David, te lo estaba comentando antes, hablaba del rendimiento de Michael Mesa, Diego, de cara a gol. No sé hasta qué punto te lo esperabas a inicio de temporada, ese rendimiento que está teniendo, porque al final son 7 goles ya, siendo centrocampista. Sí que es verdad que muchas veces ha jugado como segunda punta, etcétera, pero al final es un centrocampista y realmente la carga goleadora no la tenía que llevar él, y la está llevando. No, desde luego se han dado circunstancias, ¿no?, que hacen que Michael Mesa, pues, ahora mismo esté participando mucho más cerca del área, mucho más como delantero, ¿no?, digamos. Pero vamos, yo creo que no es sorpresa para los que hemos seguido la segunda división durante estos años de que Michael Mesa es un llegador al área total. Entonces, de sorpresa sí, a lo mejor, porque no me esperaba tanta participación a la hora de marcar los goles. Pero por otra parte, tampoco tanta sorpresa, porque lo he visto muchos años en segunda división. Decía por aquí Aragonés72, ayer vi a Stuani con el Girona y se me caía la baba, decía por aquí. Enrich es más joven, creo que es Enrich, claro, sí, es más joven, porque él tiene 33 y creo que Stuani tiene 38 o más, creo.
Al final, pero es que Estuani es Estuani. Estuani da igual los años que tenga, que te va a seguir metiendo goles. Decía por aquí Dani 1978, el Ron voy a ganar. Decía Alcor 74, mañana está claro que volvemos a línea de 4 porque Leques aún no ha asimilado lo de jugar de carrilero y la banda será para Mollejo con Azón y Mesa arriba. A mí me extrañaría ver a Azón de primera, sí, Diego, lo estábamos comentando antes. A mí, sobre todo porque al final, físicamente puede estar Claro. bien, pero no del todo. Al final, sale de una lesión y yo teniendo en cuenta que no tienes delanteros, tienes a Bakis como lo tienes, yo creo que arriesgar sería lo peor que puedes hacer. Claro, imagínate es lo que tú dices ahora. Imagínate que, Dios no quiera, pero pasa una desgracia y vuelve a recaer, como ya hemos visto con Cristian, ¿no? Pues es que igual nos quedamos sin Azón 3 meses o 2 meses, no lo sabes realmente. Entonces, sí que es cierto que, claro, egoístamente al zaragocista, ¿no? Pues le gustaría ver a Iván Azón, ¿no? Al hijo pródigo, pero entiendo que también, claro, lo más posiblemente, lo más seguro y lo más fiable, ¿no? Incluso lo más inteligente sería no alinearlo de primeras y, quién sabe, ¿no? Como pasó el día de este último partido contra el Eldense, pues tenga sus 20 minutos al final y veamos ahí qué puede ofrecer. Decía David, Marconi Anso, me afeito la cabeza al cero si Aguado y Moya remontan. Decía por aquí. Espero que acabe afeitado la cabeza porque son dos jugadores que necesita el equipo, ¿no? Al final, tanto Marc Aguado como Toni Moya pueden dar mucho más de lo que están dando. Sí que es verdad que Toni Moya, antes del parón, a mí me gustó con Julio Velázquez, sobre todo partidos con el del Español, por ejemplo. Se veía cositas mejores de Toni Moya en función de lo poco que habíamos visto anteriormente, pero el tema de Marc Aguado empezó muy bien la temporada, pero se ha ido perdiendo un poquito como el equipo. Al final es un jugador que yo creo que requiere también de un contexto relativamente favorable o sobre todo es un jugador, a mí me parece un jugador muy de contexto, es un futbolista que depende mucho del rendimiento que tenga el equipo para plasmar el suyo. No sé Sí. si, no sé qué sensaciones te da David. Sí, o sea, yo creo que Marc Aguado de momento, pues quitando a lo mejor los primeros partidos de la temporada, para mucha gente, y lo entiendo, ha sido algo de decepción por cómo estaba de participativo en el Andorra y lo bien que se hablaba de él y de que el Barça lo tenía como un Busquets y demás en la lista. Y yo creo que también se nos han puesto tantas expectativas de cómo iba a ser Marc Aguado en el Real Zaragoza, que al final nos ha dado un viaje de realidad y vemos que como que no está terminando de encontrar su sitio a lo mejor, no termina de encontrar esa chispa a lo mejor que tenía en el Andorra, ¿no? Entonces, esperemos que Toni Moya y Marc Aguado vuelvan a encontrar su chispa porque la necesitamos sin duda. Decía por aquí Alcor 74, si no arriesgan casa después de lo de Elda, que no le parece bien que no arriesgase con el tema de Iván Azón. A ver, yo entiendo lo de que mañana sea una final, etcétera, pero yo precisamente los cambios del otro día, Diego, no sé cómo lo viste tú, me dio la sensación de que el Zaragoza buscaba ser un equipo más valiente, sobre todo cambiando esa línea de cuatro y sobre Claro. todo jugadores muy de perfil ofensivo en un contexto en el que realmente el Dense te estaba poniendo muchos aprietos, al final en muchos apuros, y quitabas a jugadores que te podían dar esa parte de trabajo para meter a otros futbolistas claramente de tendencia ofensiva. Al final metes a Enrich, metes a Bermejo, metes a futbolistas como Manu Vallejo, jugadores que claramente buscas el meter el segundo. No sé hasta qué punto el tema de la valentía se le puede echar en cara al bueno de Julio Velázquez, que entiendo que bueno, que obviamente pues puede haber mejores planteamientos o peores, pero el otro día lo que no se le puede decir es que no fue valiente. De hecho, el primer cambio que realiza lo realiza en el minuto 55, si mal no recuerdo, y quita a Santiago Mourinho por Iván Azón, ¿no? Quita un central por un punta. Y el segundo cambio que lo hace, no sé si son a los 15 minutos sobre el 70 o así, es a Quentin Lekash por Manu Vallejo, ¿no? Que es un poco pues, la posición ampliada hacia arriba, ¿no? Quitando el lateral o el carrilero por el extremo ya más puro. Entonces, yo creo que en ese aspecto no se le puede achacar nada a Julio Velázquez en el tema de valentía. Luego podemos hablar de aspectos de juego, del medio del campo, podemos hablar también a lo mejor de la fragilidad defensiva, pero en aspectos de ser valientes, de ser incipiente a esa arriba, yo creo que por lo menos los cambios daban a entender al equipo, daban la mentalidad al equipo de que el empate no valía en ningún momento y de que desde el primer momento de la segunda parte se quería por lo menos, o la idea de Julio Velázquez era intentar remontar. Luego la realidad fue otra, pero la idea que tenía era valiente. David, tema de pareja de centrales. ¿Tú qué pareja de centrales ves mañana, teniendo en cuenta que al final Mourinho el otro día hace un partido, yo creo, bastante malo?
¿Crees que Lluís se puede colar en esa pareja centrales con Francés o crees que va a seguir, bueno, va a seguir con línea de tres y metes a Lluís o cómo crees que lo va a hacer? Lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que el sistema defensivo lo que va a hacer es simplemente cambiar y a ir por Lluís, pero sí que es verdad que me gustaría ver un Lluís francés como zaga de centrales, la verdad. Entonces, no sé si apostará más por lo que ya ha sacado o cambiará por completo el sistema. Diego, ¿tú cómo lo ves eso? Yo estaba pensando ahora, de hecho, y quizá estamos hablando ahora del tema de los cuatro centrales, pero aunque suene un poco contradictorio, quizá también lo normal, dentro de lo que cabe, sería continuar con estos tres centrales que iba continuando todas estas jornadas. Al fin y al cabo, solamente sería hacer el cambio que comenta David, ¿no? De cambiar a Yair por Lluís, en principio, y poco más habría que tocar. Entonces, si Van Azón no está previsto que juegue desde el principio y demás, no creo que hubiera que hacer mayores cambios más que el apercibido. Yo David, te iba a decir incluso de proponer un cambio. Visto lo visto el otro día, no sé cómo estará Borges, pero meterlo a una banda cambiada, como ya lo hemos visto en alguna que otra ocasión, y lo ha hecho bastante bien, se ha desenvuelto muy bien, por pero Lecoach, yo creo que que... pierdes en ataque, David. Yo creo que pierdes en Sí, eso ataque. sí, eso sí, eso sí que es verdad, que pierdes en ataque, sí que es cierto. Pero no sé, el otro día viendo a Lecoach, que como que tenía, como leí en Twitter, ¿no? De una persona que tenía el freno de mano echado, obviamente porque viene de lesión el chaval y demás, es entendible. No sé cómo estará mañana en el partido. Pero oye, no sé, a lo mejor vemos a Borja en algún momento. No digo de titular, pero puede ser que... Yo es que también en el tema de los laterales, jugar con un jugador como Leques, que al final te había sorprendido mucho por partiendo desde Sí. línea defensiva de 4, cuando metes a 3 atrás y ya los carrileros más avanzados, ahí yo creo que pierde un poquito en el aspecto ofensivo Leques, ¿no, Diego? Sí, yo creo que se le hace muy grande la banda también. Claro, Y y el problema. sorprende menos, creo yo, porque al final no tienes apoyo del extremo para meterse por dentro y doblarlo, ¿no? Únicamente la banda es para él. Claro, entonces al final él se lo guisa, él se lo come, como se suele decir, ¿no? O sea, tiene que ser el más incipiente hasta la línea de fondo, pero luego también tiene la responsabilidad de volver. Es cierto que tiene también ahí pues, los tres centrales, ¿no? Que también cubre más zona del campo, pero sí que es cierto que tiene que volver. Yo, personalmente, ahora que hablábamos del tema de Borja y de Lekesh, a mí me gustaría que jugara Lekesh, pero tampoco creo que fuera algo extraño o que nos tuviéramos que llevar las manos a la cabeza si apareciera mañana Borja. A ver, teniendo en cuenta que el club ha apostado por él con una renovación, Claro. etcétera, estamos viendo que Borges ha desaparecido prácticamente desde que está Julio Velázquez. Pero tal como está el tema yo lo digo sobre todo por el tema de la rueda de prensa de hoy, ¿no? Que daba a entender que estaría un poco pendiente estas últimas horas y que tenía prácticamente toda la alineación muy ya el once inicial Muy pensado, pero que definida, había sí. algunos, sí, pero que había a lo mejor algunos mimbres, ¿no? Que podían cambiar. Entonces yo creo que esos mimbres, capaz que puede ser el tema de Leques, el tema del lateral izquierdo, que sí que daba a entender que no estaba al 100% seguro de cómo llegaría. David, te están comentando que el tema de Francho, lo ha comentado Julio Velázquez, va a ser titular, pero no como lateral izquierdo, ya lo ha dicho Julio Velázquez en rueda de prensa. Entiendo que al final eso puede ser un recurso útil en según qué contextos de partido, en según qué tramos de partido, pero nunca, yo creo que nunca debe ser una opción real como para poner a un futbolista teniendo, por ejemplo, a Borges, que puede jugar a banda cambiada aunque pierdas en ataque. Vamos, yo el tema del Francho lateral izquierdo creo que pierde mucho y lo desaprovecha muchísimo. Sí, totalmente. De hecho, con Fran Escribá hubo partidos en los que se le echó más a banda y en algún momento y desapareció por completo. Luego lo volvió a poner en su posición y es que era el pulmón del Real Zaragoza. Yo, para mí, Francho está bastante desaprovechado en ese sentido. Yo creo que es un tipo muy polifacético, ¿no? En el sentido de que te rinde en cualquier parte del campo el tío. Igual lo pones de portero y te rinde de portero. Pero sí, yo opino igual que tú, que está bastante desaprovechado en esa zona. Decía Friki que Borges no cuadra con línea de 5, o sea, porque quieres echar cerrojazo. Sí, al final pierdes un poquito, no es un futbolista claramente de perfil ofensivo, Diego, pero al final creo que es un futbolista que te puede en esa línea de 3, incluso te puede jugar como central, creo yo. Sí, está visto que es un jugador que personalmente yo lo que le he visto tampoco creo que pueda tener enormes o fallos garrafales, o no creo que pudiera ser la causa directa de una derrota y demás. Entonces, yo creo que personalmente Borja podría jugar también en el aspecto de central. Lo que pasa que es que estamos hablando también de
que él es lateral al final, yeah, y ponerlo en una defensa de 5 de carrilero igual sería un poco contradictorio. No sé, yo personalmente sigo apostando por Lekes, porque creo que sería lo más lógico en función de lo que estamos viendo. También depende de cómo llegue. Chicos, lo está comentando por el chat y dicen que al Zaragoza le falta mucha intensidad. Yo sí que es verdad que hay algunos partidos que el Real Zaragoza le ha pecado mucho de salir un poco perdido al inicio del partido. Yo recuerdo los partidos contra la Morevieta, el otro día contra el Dense. Son partidos en los que no entras bien al partido y luego te marca durante todos los 90 minutos, ¿no, David? Creo que el Real Zaragoza tiene que mejorar mucho en ese aspecto. Sí, bueno, de hecho yo contra el Eldense, quizá los primeros 5 minutos y los últimos 5 minutos de la segunda parte, o sea, primeros 5 minutos de la primera, yo creo que sí que el Real Zaragoza sí que es verdad que salió con intensidad. Lo que pasa es que luego hubo algo que se apagó y luego en la segunda parte, los últimos minutos, tuvimos esa de Jaume Grau, sí, por ejemplo, en la frontal del área botándola y poquito más. Entonces yo creo que tuvimos 5-10 minutos de juego en total del Real Zaragoza que con intensidad en todo el partido. Entonces, yo creo que el otro día, al principio de la primera parte, sí que hubo algo más de intensidad y, como te digo, se apagó. Es que me da la sensación de que el equipo, yo lo he estado viviendo en las últimas temporadas, etcétera. Es que a mí me falta que Real Zaragoza sea un equipo que quiera llevar no quiere llevar el protagonismo este equipo. Lo está demostrando que no es un equipo proactivo que pille la pelota y diga aquí, salvo en algún partido que otro, que sí que es verdad que lo he hecho, ¿eh? Pero a mí no me parece un equipo que sea propositivo, es decir, yo creo que mañana el guión claro va a ser posesión para la Andorra y el Real Zaragoza buscar un poquito hacerle daño a la contra, digo. Y más con la seña de identidad de la Andorra, ¿no? Que ya sabemos que no va a jugarnos a la contra, no va a jugarnos a no hacer cosas extrañas, va a jugar a su modo de juego muy horizontal, posesión, posicional, buscar huecos y básicamente ese va a ser un poco el partido. No creo que el guión de partido tenga que sorprender mañana al Real Zaragoza y por eso mismo creo que es un buen partido, sabiendo ya que Eder Sarabia tiene la misma identidad desde hace muchísimo tiempo con el Andorra. Es un buen momento, ¿no? Para sabiendo ya qué te va a jugar el Andorra, ¿no? Pues intentar contrarrestarlo, ¿no? Y sobre todo yo creo que contra el Andorra, ahora que hablamos del tema de la intensidad, creo que va a ser muy importante, sobre todo en el medio del campo a la hora de robar balones. Y también a la hora de presionar, sobre todo en sus zonas de iniciación y de creación, va a ser muy importante el tema de la intensidad y de la presión y que seamos ahí pues realmente pitbulls. Porque si no, el Andorra, si le dejas construir, se va notando con más confianza conforme avanzan los minutos y eso es lo peor que les podemos dar. Decía Friki, falta alguien que se eche el equipo a la espalda, que tire de todos hacia arriba en caso de no haber fichajes. ¿Quién creéis que está preparado para en este equipo para ese rol? ¿Tenéis algún nombre en mente? Yo por, sí. Por condiciones yo creo que marca Guado, pero igual por carácter, por igual a mí Francho. Michael Mesa o Francho te pueden encajar, creo yo, Totalmente de acuerdo. Marca Guado debería ser a lo mejor el que lleve la batuta del equipo, ¿no? Por ser ese centrocampista organizativo y demás. Pero sí que es verdad que tirando de carácter como Michael Mesa es un tipo con mucho carácter, luego Francho también. Son dos perfiles bastante buenos para echarse el equipo a la espalda y de hecho yo creo que en algún que otro partido Francho se ha echado el equipo a la espalda bastantes veces. De hecho cuando no jugó, que estuvo lesionado, se notó muchísimo su falta. Estábamos aquí en los streams y en todos los sitios hablando de la falta que nos hacía Francho, ¿no? ese perfil de jugador. Y lo de Michael Mesa me parece también que es un jugador de los que también se echa el equipo a la espalda y yo creo que lo han entendido tanto los jugadores como los dos cuerpos técnicos que han pasado mientras estaba él aquí en el equipo, porque de hecho es uno de los capitanes, siendo su primer año en el club, ¿no? Que eso habla mucho de la capacidad que tiene mental, psicológica y... Y del peso del vestuario, a eso me refiero, exactamente. Es que al final... Es que tiene un carácter bastante diferente al de los demás, o sea, por ejemplo, le ves protestar en el campo a Michael Mesa y le ves protestar a otro jugador y es que es completamente distinto. Es que yo creo que Michael Mesa es de esos tipos que no le gusta perder ni al parchís ni a las tabas, ¿sabes? Yo creo que siente muchísimo lo que es el fútbol como... Como amor y como disciplina la siente muchísimo y es una persona, un enamorado del fútbol. Yo creo que es una persona, que es un jugador de este aspecto y que sí, que es una persona muy competitiva y sobre todo que tiene ya mucho tiempo jugando en segunda división y sabe por dónde van los tiros. Es un jugador que es muy perro viejo en ese aspecto también.
Al final le estamos hablando de un jugador que bueno, que tiene ese puntito también de experiencia, ¿no? De salir en situaciones muy complicadas, porque recordemos que Michael Mesa ha pasado por situaciones muy complicadas, por ejemplo, en el Albacete, sin ir más lejos. Yo recuerdo esa salvación en la que Michael Mesa precisamente mete el gol en el nuevo Mirandilla. Luego también mete ese penalti al Real Zaragoza en Alopanenka con ese 4-1 que bueno, que mejor olvidar, sinceramente, Olvidarse. ese partido del Real Zaragoza. Pero al final, es que tampoco le veo también a esta plantilla una falta de carácter que yo creo que, por ejemplo, están llegando jugadores, bueno, al menos ha llegado el primero que ha llegado, tiene carácter. Edgar Badía, el otro día se vio claramente que David, que se notaba mucho que este tío ha venido a ser el líder de Zaragoza, uno de los líderes. Sí, bueno, es que es un portero con muchísimo carácter. Yo el otro día lo vi y me recordaba un poco a Cristian Álvarez, cómo le decía a sus compañeros, cómo les gritaba, cómo les decía dónde ponerse y demás. No sé, con mucha presencia, ¿no? En el área. Y la verdad que yo es que es un portero que es que siempre lo he tenido en mi quiniela, por así decirlo, desde que estuvo en el Reus. Yo desde que estuvo en el Reus ya lo quería para el Real Zaragoza en su momento. No pudo ser y mira por dónde pues, se han cruzado los caminos. Chicos, ya podéis ir poniendo la gente que nos esté viendo la porra por el chat. Ya sabéis que el otro día creo que no acertó nadie. Creo que el otro día no acertó nadie. Lo tengo que ver todavía. Pero no me recuerdo que acertase nadie. Chicos, vosotros, ¿qué porra dais para mañana, chicos? Yo, ojalá que sí, un 1-0. Tranquilo para el Zaragoza. Bueno, tranquilo. Ojalá, Sería lo ojalá. mejor que podría pasar. Ojalá. David. Yo me voy a mojar un poquito más y voy a decir un 3-1. ¿Goleadores? Goleadores. Yo creo que va a ser Iván Azón de revulsivo, Michael Mesa y Mollejo. ¿Diego? Yo confío en Michael Mesa. Michael Mesa, ¿no? ¿Cómo va? Tú no Hay que darlo la seguro. de jugártela no te la sabes, ¿eh? La de Nada, nada, jugarte. nada. 1-0 gol de Michael Mesa desde la frontal, de interior, y ya está. Y ya está, Me joder, vale. es que el gol del otro día es una locura, ¿eh? A mí Sí. cómo se la deja Gámez cuando todo el mundo pide que dé ese pase a banda y la abra banda, es que yo creo que ese pase es medio gol, sinceramente. Sí que es Deja, verdad que deja el espacio, deja el espacio. luego hay que meterlo y eso, y al final Mesa ahí no perdona, pero bueno. Ojo que aquí la gente está bastante optimista, ¿eh? A ver. Que Sugi decía 2-1 vamos Zaragoza, decía Aragonés 72 2-1, Kerry decía 0-0, Matt Murphy 2-1, Mesa de Azón, Dani 1978 él 1-0 Mesa, Petit de Almo 1-0 Francho, Mario 2-0 que va back igual espabilan, Alcop 74 1-0 y gracias, Bego decía 2-0 Iván y Mollejo, Frikik 2-0 Mollejo y Azón, Fer Zaragoza 73 5-0, Bulbariña 2-0, Mesa y Bermejo, Coque la Jungla 2-0, Mesa y Moya, Romelia 2-0, Mesa y Mollejo, y decía Fer Zaragoza que hay que dar un puñetazo encima de la mesa ya de una vez. Es que el partido de mañana es importante porque es que es el momento de cambiar tanto tu dinámica en cuanto a resultados en casa, que al final es algo que tienes que cambiar y urge mucho cambiarlo, porque no puede ser que tenga los números y dejes escapar tantos puntos como has dejado escapar en la Romareda en la primera vuelta, y sobre todo para cambiar ya esa dinámica, porque yo tampoco te estoy diciendo que el Real Zaragoza, si mejora ese o si gana mañana, vaya a cambiar todo, pero es que desde la victoria se crece mucho más y todo es más Claro. fácil, ¿no? Al final el tema de los resultados en el fútbol es lo que importa. El fútbol profesional es lo único que importa, Eso. de hecho, Literalmente. y sobre todo es hora también, yo creo, de poner la primera piedra, ¿no? De empezar por algún sitio se tendría que empezar, ¿no? O sea, y también, no por hurgar más en la herida, ¿no? Pero venimos de 4 empates consecutivos, si no me falla la memoria, creo que es el momento, ¿no? De dar un giro de 360 grados, ¿no? Con tu afición, contra un equipo como el Andorra, que tampoco está en su mejor momento, ni mucho menos. Yo creo que es un escenario muy positivo, que podemos hacerlo muy positivo si se gana el partido, vamos. Yo creo que es una oportunidad, a ver, no, obviamente no es única, porque cada fin de semana es una oportunidad, pero sí que es una oportunidad que podría empezar a hacer esa bola de nieve que pudiera hacer empezar subir puestos y acercarnos a estos objetivos que todos sabemos y que todos queremos. Veremos, chicos, veremos, esperemos que el Real Zaragoza pues mejore esa situación. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros.
Y bueno, daros las gracias por, ya te digo, por pasaros, que entiendo que al final, pues, os he avisado con poquito tiempo, relativamente. Y bueno, muchísimas gracias a ambos y espero que la próxima vez que os paséis por el canal, pues la situación sea otra y ojalá con una victoria bajo el brazo contra Andorra. Abrazo. Pues ojalá, ojalá, Alex, ojalá nos podamos ver con más victorias. Nada, un placer como siempre estar por aquí contigo y con tu chat, también con David, que no había coincidido. Y nada, pues ojalá, ojalá volvamos a vernos con más puntos sobre el bolsillo. Muchas gracias. David. Nada, lo mismo. Muchas gracias por haberme invitado por aquí. Un placer haber estado aquí con vosotros y con el chat. Y nada, que mañana gane el Real Zaragoza. Muchísimas gracias a ambos. Agradecer a los cracks de David y de Diego por ese pedazo bueno, de ratazo que nos han regalado. Vamos a pasar a ver si está el bueno de Marc por aquí. ¿Voy a llamar a alguno de Marc? Creo que debe estar ya preparado. Vale, sí, sí que está. Voy a llamarlo. Voy a llamarlo ahora, chicos, que vamos a hablar un poquito del Fútbol Club Andorra, del rival de mañana, que entiendo que al final hay que hablar de los chicos de Dersalavia. Vamos a ver si me lo coge. Decía por aquí, si es que son unos grandes, sí, la verdad que son unos auténticos cracks, ya os digo. Vale, está por aquí el bueno de Marc, que me está viendo. Yo lo veo por aquí. Desde otra ubicación bastante diferente a la que nos tienen acostumbrados para hablar del Fútbol Club Andorra. Y ahora le voy a dar paso, dadme un momentito. Marc, ¿te está escuchando ya la gente? Primero de todo, bienvenido al canal un día más. Y lo segundo, ¿cómo crees que llega Andorra a este partido? No te escucho, no te escucho ahora. No te escucho. Creo que tienes que cambiarlo del tema de la salida, de la salida de. ¿Ahora? Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora Perfecto, sí. Alex. Nada, que primero que gracias por invitarme otra vez más aquí contigo. Feliz año, aunque ahora ya no se diga porque ya es tarde, pero como no nos habíamos visto, felicitar del año. Y nada, pues el partido de mañana, partidazo, ¿no? Lo que se viene en la Romareda. Yo creo que son dos equipos bastante distintos y también en una situación que no muy cómoda para ninguno de los dos. Sí. Así que creo que va a ser un buen partido y de urgencias, digamos. Primera vez que el Andorra está en descenso. Sí, es que recordemos que en toda su etapa en segunda, lo dijiste tú muy bien el otro día en Twitter, creo recordar leerte, que es la primera vez que el Andorra está en zona de descenso en una jornada. Y eso es algo que, teniendo en cuenta que el Andorra el año pasado fue recién ascendido, pues entiendo que sorprende un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Supongo que los aficionados no estarán muy contentos, pero bueno, me acojo también a las palabras de Sarabia que un club como el Andorra, que no haya pasado esto, de que aún no haya caído en descenso, Sí. yo creo que también habla bien del trabajo que están haciendo. Y pues nada, ahora hay que afrontarlo como toca y son momentos por los que tienes que pasar, sobre todo en una categoría como Segunda División, que siempre está muy apretada. El otro día el Andorra pierde contra el Leganés y lo hace de manera cruel, porque al final recordemos que se pone 2-1 en el minuto 75 con gol de Iván Gil de penalti ante el Leganés, el líder de la categoría destacado. Entiendo que mentalmente, pues esa remonta de los últimos minutos le puede haber venido bastante mal al equipo, ¿no? Hombre, pues sí, a ver, ha pasado ya casi una semanita para reponerse de golpe, pero fue duro, la verdad, porque nos sorprendió a todos los periodistas que estábamos allí también el Sí. planteamiento del Leganés en la primera mitad, que casi no salieron de su propio campo, dieron todo el balón a Andorra, su protagonismo, como hacen ya muchos equipos ahora en segunda, pero el Leganés parecía como inofensivo, digamos, Hombre, no el Leganés ya puso lo ha peligro en hecho ningún algunos momento. partidos, Marc, ya lo ha hecho. Esto al Real Zaragoza también le pasó eso. Contra el Español también hizo lo mismo. El Leganés es un equipo que no le gusta llevar mucho la iniciativa en los partidos fuera de casa. Sí, exacto, pero en cambio en la segunda mitad, cuando les Sí. marcamos el primer gol con el Andorra, se convirtieron en otro equipo distinto y empezaron ahí a apretar, apretar. Y en esos momentos también te das cuenta de lo que dice también el entrenador de Andorra, Sarabia, Sí. que hay equipos con experiencia y con jugadores más experimentados como Nyon, como puede ser Sergio, que va muy bien de cabeza, o jugadores ya que tienen su nombre en esta categoría, y en cambio el Andorra está lleno de jugadores jóvenes que en estas situaciones a veces pecaron de inexperiencia. Sí, porque al final es lo que tiene tener plantilla tan joven. Creo que es una de las plantillas más jóvenes de la categoría, la de Andorra.
Más allá de que tengas algún futbolista que con cierta experiencia, como por ejemplo Yer, que no está jugando, pero bueno, al final estamos hablando de una plantilla que claramente es muy joven y sobre todo sí que es verdad que tiene buenas condiciones, pero es que se está viendo que este Andorra pues le está costando este año. No es lo mismo Andorra que el año pasado, que tenía jugadores quizá más asentados, ¿no?, en el fútbol profesional. Y estamos viendo que este año son más apuestas, son más jugadores por hacerse más que hechos, ¿no? Y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta las bajas que tuvo el equipo en verano, ¿no? Al final se te va Baki, se te va Marc Aguado, se te va también Valera, jugadores que se han acabado en el Real Zaragoza y que, excepto, bueno, Baki ya ahora está lesionado, excepto Valera, pues no han acabado de dar el rendimiento que se esperaba de ellos. No, y tanto es lo que dices. Si yo, mira, hablando del partido del Leganés mismo, lo que de verdad sufrieron el Andorra es que si marcas el 2-1 en el minuto 75, que en un tramo final de un partido que tienes que sentenciar el encuentro o dejarlo dormido, sí, pues no puede ser que al minuto siguiente, a la siguiente jugada, te dejes empatar otra vez 2-2. Claro. Entonces, son estas situaciones las que dices, ahí se notan los jugadores que llevan años ya sabiendo cómo funciona esta categoría, y el Andorra, por ejemplo, con su propuesta valiente y atractiva y todo lo que también elogian los entrenadores de esta segunda división, pues en esta cuestión a lo mejor pecan un poco más. Y como decías antes, pues sí, ha cambiado mucho la plantilla también. Este año hay una plantilla, digamos, casi nueva, aunque sí que siguen muchos jugadores, pero el once titular ha cambiado mucho y hay que adaptarse y trabajar hasta el final, porque es eso, la segunda es muy larga y un día estás arriba, el otro día estás abajo. En cuanto al sistema de juego, ¿sigue el 4-3-3 o el Andorra ha cambiado el sistema? No, de momento sigue con la misma propuesta de siempre. Sí que es verdad que a veces en los partidos fuera de casa, que al Andorra está costando mucho, sí, puede variar un poco más, los extremos bajan más un poco a defender como carrileros y sí, podría parecerse a una defensa de 5, pero no como tal, porque ofensivamente los dos siempre suben. Pero sí es verdad que para tener un poco más de consistencia, los partidos, no sé si te acuerdas, que encadenaron, me parece que 2 o 3 resultados, 0-0, contra Burgos, Villarreal B, etcétera. En estas jornadas también se trabajó mucho más el aspecto defensivo, que también hay que cuidarlo y es igual de importante que la propuesta que tú quieres tener. ¿Qué jugador nos podrías destacar de esta Andorra? ¿Qué jugador le ves esa capacidad para bueno, que el Real Zaragoza tiene que estar más atento a algún jugador de la Andorra? ¿Qué jugador no es más? Hombre, pues la verdad es que el conjunto en sí es peligroso, porque como antes bien comentabais con los dos compañeros, sí, con David y Diego, sí, el Andorra es eso, hay que también saberlo frenar en situaciones de creación en el centro del campo, sí, situaciones de combinación, cuando ya empiezan a estar cómodos combinando, entonces es cuando hay que intentar frenar eso, porque después cuando pueden encontrar los espacios y tal. Pero sí que es verdad que este año está costando un poco más. Te destacaría Iván Gil en el centro del campo. Iván Gil tiene mucha magia con el balón y se le nota también un control diferente. También levanta mucho la cabeza para ver los desplazamientos, el chut desde larga distancia. Pero yo creo que Iván Gil y Pecha, te diría, de lateral derecho, sí, sí, son dos jugadores que ya se están asentando en el esquema y que están dando la talla, la verdad. Te preguntan por el chat, Friki Big, decía, pregunta para Marc. ¿Qué tenía Andorra? ¿Qué tenía Aguado en Andorra que aquí le falta, por ejemplo? Hombre, pues Aguado iba muy bien porque hacía el papel, digamos, de organizador más, sí, también como stopper, y tenía estas dos versiones. En cambio, ahora mismo el Andorra está jugando con Samper y con Jandro Orellana, que también son jugadores parecidos y se adaptan bastante bien a lo que pide el entrenador, pero a lo mejor les falta esa contundencia en el centro del campo, el aspecto físico también se nota mucho. Pero bueno, de momento, con Jandro yo creo que hay que darle tiempo porque ahora lo está supliendo bien. Ahora que Samper estaba sancionado, está jugando Jandro y lo está supliendo bien. Y el otro día, pues mira, también se sacó un chut desde la frontal, desde lejos, que también empieza a dar síntomas de que están yendo mejor las cosas. Y en el tema de Marc Aguado, que ya sabes que este año no está rindiendo como se esperaba, ¿qué crees que le falta en ese contexto ahora mismo en el Real Zaragoza que tenía en Andorra? ¿Y qué crees que le está faltando para brillar? ¿Y cuáles fueron las claves del buen rendimiento de Marc Aguado el año pasado?
Hombre, pues lo que comentábamos también, tener, supongo que estar en la base del centro del campo y tener a dos interiores que te vengan a recibir, que te ayuden más en el trabajo ofensivo y defensivo, pero que los tengas más cerca. A lo mejor con el esquema del Real Zaragoza le hace correr un poco más, le hace, digamos que es como el papel de Busquets en el Barça, o sea, salvando distancias. Pero es un papel más, ¿te refieres a que es un jugador más de asociación corta que no un centrocampista? Necesita tener apoyos alrededor, ¿no? Al final es un futbolista que también lo hacía bien, ¿eh? También lo hacía bien cuando le tocaba correr un poco más, cuando se necesitaba más de ir y volver en el centro del campo, pero creo que Marc Aguado funciona mejor con dos interiores que estén cerca de él. O sea, un 4-3-3, claro, ¿no? Sí, 4-3-3, bueno. Al fin y al cabo, el esquema yo creo que lo puedes variar, pero lo que cuenta es también la posición de los jugadores en el campo, cómo se mueven. Y en el juego de Sarabia yo creo que Aguado estaba mejor aprovechado. Pero de todas formas, el Zaragoza también ha cambiado de entrenador, ha cambiado un poco de idea también. Y aquí también esto, el cambio tan brusco de idea de juego, también supongo que Aguado lo ha notado. Hombre, al final es que es una idea de juego que no se parece nada a la del año pasado de Sarabia, que al final la idea de juego de Sarabia es bastante curiosa o particular, y eso hace que bueno, que todos los contextos que te puedas encontrar pues no sean parecidos, ¿no? Porque al final el Andorra de Sarabia es un equipo que bueno, que es un equipo solamente, es un equipo único, por así decirlo, ¿no? Que al final entiendo que tiene su propia realidad, etcétera. Te quiero preguntar también por el tema del fichaje de Carricaburu. Es el único movimiento de la Andorra en este mercado invernal. ¿Cómo valoras esta llegada de un delantero que entiendo que bueno, que viene a marcar diferencias? Sí, a ver, desde fuera viene con el papel eso de coger la titularidad y de ser el delantero protagonista. También te digo, las estadísticas de este año de Carricaburu, supongo que ya las has visto, ¿no? Con el Alavés me parece que jugó 14 minutos en Liga y sí que jugó un poco más en Copa, que marcó un hat-trick, pero bueno, fue contra el Deportivo Murcia, que creo que es un primera regional murciano. Y a ver, yo no creo que sea un delantero ya para categorizarlo como si ya está, si ha pasado su prime o no ha pasado, porque al fin y al cabo los jugadores de segunda, como también dijeron... A ver, Marc, si ha pasado el prime de Carricaburu teniendo 21 años, está jodido entonces, ¿eh? Bueno, a ver, tuvo una temporada con el filial de la Real Sociedad, sí. Marcó 12 o 13 goles. Me metió y ahora 11 goles. Estuvo toda la temporada y al final estaba jugando en casa, etcétera. El año pasado en el Leganés pues no dejó malas sensaciones en esta segunda vuelta, que creo que lo ha cedido la Real Sociedad al Leganés para la segunda vuelta. Pero a mí me da la sensación de que Carricaburu se ha equivocado en la elección del proyecto del Alavés, porque al final es un futbolista que yo no creo que necesitaba un añito más en segunda para terminarse a hacer. Sí, lo he estado leyendo bastante en Twitter y sí que es verdad que mucha gente dice que a lo mejor es cuestión del representante, de que no lo aconsejaron bien, que él quería buscarse algo en primera sí o sí. Independientemente de eso, yo, como tú decías, es un delantero muy joven y a la Andorra creo que le irá muy bien, sobre todo porque la Andorra tiene un problema clarísimo y es que falta gol. Alguien que te asegure los goles que marcaba Bakis el año pasado, que marcaban Bakis y Carlos Martínez. No hay ese delantero, estaba Manu Nieto, que aún sin jugar casi o saliendo de suplente era el máximo goleador del equipo. Y que la firmó y ahora con Chandler, claro. Sí, ahora está en el Elche. Y después con Chandler, que es un delantero más referencia, más corpulento en el área, pero también le está faltando mucho olfato goleador. Entonces, pues todo lo que sea gente nueva arriba que pueda aportar, pues supongo que es bienvenido. Decía por aquí, bueno, primero te estaba diciendo la porra del partido. ¿Tú cómo lo ves el partido mañana? A ver, lo veo un partido muy parejo y creo que bonito también, porque además la Romareda es un campo grande. Y a la Andorra se le da bien, que la única visita que tenía la Romareda ha ganado 0-2. Sí, pero este año la Andorra, como te digo, es una Andorra diferente, le está costando mucho fuera de casa. En un ambiente como el de la Romareda, que probablemente sea de los mejores, si no el mejor campo de segundo donde jugar para ir de visitante, va a ser difícil. Habrá que, como dice Sarabia, habrá que ser valientes sobre todo, y si trabajan mejor los errores que sufrieron contra el Leganés y les dejan combinar, y el Zaragoza tampoco tiene su día, porque también el Zaragoza tiene sus urgencias, que ya habréis comentado vosotros, entonces pues bueno, podría ser un buen partido. Yo, si tengo que hacerte una porra, te pondría un empate.
¿Quién crees que se juega más en el partido de mañana? Hombre, pues yo diría que el Zaragoza. Desde no para sacarle presión a la Andorra, pero la Andorra es un club que es novato, digamos, en la sí. categoría. Y el Zaragoza, pues con las expectativas que había este año otra vez de tenemos que volver a subir, sí. hay un buen equipo, de hecho. Y creo que el Zaragoza es el que tiene más presión, al menos para acercarse un poco a la zona de playoff, que es lo que interesaría. Marc, muchísimas gracias por pasarte por el canal para hablar un poquito del Fútbol Club Andorra. Esperemos que mañana el partido pues no os lleve los 3 puntos, también no os lleve ningún punto, porque al final necesitamos esa victoria, pero entiendo que ya te digo que espero que al Andorra le vaya bien esta temporada. Nosotros nos seguiremos viendo por los directos de segunda, así que muchísimas gracias, Marc, y un abrazo. A ti, Alex, ya sabes que cualquier cosa puedes contar conmigo y suerte para mañana, que es eso, que vosotros también la necesitáis. Abrazo grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias al bueno de Marc. Nosotros llegamos al final del directo. Muchísimas gracias a todos por pasaros por el canal hoy. Veremos mañana lo que da. Te he apuntado el último pronóstico. Lo habías dicho anteriormente todos. Creo que habéis estado muchos diciendo la porra. Así que a ver si alguno acierta y espero que sea Fer Zaragoza 73 que decía 5-0. A mí me gustaría un 5-0, pero es bastante complicado. Chicos, muchísimas gracias por pasaros por el canal. Ha sido un auténtico placer, ya lo sabéis. Y bueno, espero que mañana el Real Zaragoza gane. Y nosotros nos vemos el próximo martes, chicos. Próximo martes a las 3, un día más en el canal. Así que abrazo grande y espero que paséis un buen fin de semana y que el Real Zaragoza gane mañana. Abrazo grande, chicos. Adiós, adiós, adiós.